Inversiones y comercio exterior. Me comprometí, ustedes recordarán en distintos mensajes a lo largo de estos 6 años, a que haya más Buenos Aires en el mundo y más mundo en nuestra provincia. Semanas atrás viajamos junto a la ministra de Economía y nuestro equipo a Nueva York para atraer inversiones y promover exportaciones. Busqué, como lo hago siempre, llevar un mensaje de confianza y de previsibilidad en nuestro presente y futuro, basado en la solvencia y solidez de nuestras finanzas. Hay quienes viajan para sembrar desánimo y volver pesimista a quienes nos miran. Siento desde lo personal y lo político que cuanto más lejos estemos de la Argentina, más hay que defender al país y hablar bien de él. Porque aparte, hay que reconocer que la Presidenta de la Nación está tomando medidas enérgicas para cuidar el trabajo, el poder adquisitivo del salario y la movilidad del aparato productivo. El Banco Central está interviniendo con eficacia para estabilizar los frentes externos y local. El acuerdo entre el Estado Nacional y Repsol es una muestra más de la decisión de recrear las mejores condiciones para asociarnos de un modelo responsable con la inversión extranjera directa y asegurar desde YPF nuestra soberanía energética. Estas son todas decisiones que impactan positivamente en nuestra provincia. La puesta en marcha de un nuevo índice de precios de dimensión nacional y las negociaciones con los acreedores externos mejoran nuestra relación con el mundo financiero. Mi optimismo surge de la experiencia, de la confianza en nosotros mismos, de la movilidad social ascendente, del talento de nuestra clase media, de la fuerza de los trabajadores y de la voluntad de los más humildes. No es ingenuidad ni dogmatismo. La recuperación que comenzó en el año 2003 está dando un salto de calidad. Será beneficioso para la Argentina y para socios y aliados que quieran participar de nuestro desarrollo definitivo, con el objetivo de seguir acercándonos aún más al mundo. Articulamos un sistema de gestión público y privado que permitió duplicar, por ejemplo, la capacidad operativa y de cargas de nuestros puertos. La nueva terminal de contenedores Tec Plata es la principal obra de infraestructura aquí en la región capital en más de medio siglo. Son 250 millones de dólares de inversión privada que potenciará todo el polo portuario de la región capital. Allí también el astillero Río Santiago se aseguró la demanda de grandes embarcaciones, producción asegurada hasta el año 2025.